Hey guys, good evening. ¿Cómo están, chicos? Hi, teacher. Hello. Welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening, Dennis. Good evening, Rosita, Michelle, and JB. Well, I just see you guys have joined the meeting, but no sé si los demás ya se estarán agregando. But welcome to the class. This is going to be your session number 13, right? Thank you for joining. And we're going to start working in the platform exercises, ¿verdad? Yo sé que probablemente algunos de ustedes pues ya finalizaron esos ejercicios, pero igual vamos a revisar algunas cosas importantes de esa sección, ¿ok? So let me go ahead and share the screen. Just give me one second. Dame un momento. Ahorita comparto pantalla. Acá está. Oops. Share. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class. Teacher, aunque sea tarde, pero feliz día de la amistad. Thank you very much. Likewise, happy Valentine's Day to everyone. Feliz día de San Valentín para todos, okay? Y además es un día que se celebra todos los días, ¿verdad? Valentine's is for, it's an everyday celebration, right? So we celebrate with our family, with our loved ones, con nuestros seres amados, right? Our loved ones. Thank you very much, okay? So guys, as I was sharing with you before, this is your session number 13. This is February the 15th today. And well, our goal or the main objective for this class or for these four sessions is section number 5, okay? Así que si algunos pues ya lo finalizaron, felicidades. I know you're doing a very good job. Pretty much what we have to do here is just to make sure that all the topics have been understood. Ok, y no sé si desde ya tiene alguien alguna pregunta para tomarle en cuenta durante la clase, alguna pregunta de alguna sección o algo que necesiten aclarar. ¿O no hay ninguna pregunta? Por mí, no, teacher. No yet, todavía no. Bye. Excelente, muy bien. Actually, we're going to begin with vocabulary, right? Vamos a ver. Veamos, Rosita. Rosita, can you help me reading the main objective or the goal for this lesson, please? Okay, by end of the class, you will learn vocabulary, relax to popular sport and the use in Canada. Okay, very good. Thank you very much for that information. Exactly, right? So pretty much we're going to talk a little bit of popular sports in the U.S. and Canada, okay? And I know, guys, that probably we do not have four seasons like in other countries, como US and Canada, that they have winter, they have spring, they have fall, they have summer. Nosotros acá solo tenemos verano e invierno, okay? And that's it. Okay, we have only two seasons, right? So, well, in the States, they have four. They have four different seasons, right? And that is the reason why we... that's the reason why they have classified, you know, some sports they play during each of these seasons, right? For instance, if we are talking about spring, y no sé si se recuerdan, chicos, en el módulo anterior, ustedes vieron una partecita en principiantes uno, ¿verdad? That talks a little bit about the four seasons. ¿Cuáles son esas four seasons? Vamos a ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las four seasons? Winter. Winter is one, okay. Summer. Summer. Ajá. Winter. Winter, ya habíamos dicho winter. Winter, summer, ¿cuál es otra? Fall. Fall, fall, okay. Muy fall. Bien. Very good. Just give me one second. Creo que alguien de ustedes está preguntando algo. Very good. So exactly, right? Those are the four seasons that we have. We have spring, summer, fall, and winter. Repeat, spring.
spring, summer, right? Summer, fall, fall, and winter, winter, right? So those are our four seasons. Pero ¿qué es lo que se juega? ¿Cuáles son los sports or the most popular sports they play, right? So actually in the spring, people play what? People play golf. And soccer. People play soccer, right? That's true. And then in the summer, what do they play? People play basketball. They play tennis. They play volleyball. And they go swimming. Okay, very good. Be careful with swimming because actually the verb you use is go. Go swimming, okay? And then in the fall, people played football. They go bike riding. Ir a bicicleta, right? Go bike riding. And they go hiking. Que es este... ¿Cómo es que le llaman hiking? Espérame. Senderismo, creo que le llaman acá. Senderismo es como subir, ¿verdad? Ir, subir una montaña, solo caminar, 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 llegar hasta, hasta arriba de la montaña y luego bajar, bajar, bajar. Eso es go hiking, ¿verdad? No, pero actually es bonito porque you get in contact with nature, right? You get in contact with nature, with yourself, right? And with your surroundings, right? Si está en contacto con la naturaleza, con usted, con todos esos elementos que le rodean. Entonces, you go hiking, senderismo. And then in the winter, people play hockey, they play basketball, they go ice skating, and they go skiing, okay? Por supuesto, chicos, we do not have those sports here, right? I mean, we do not have snow. Y creo que quizás no, no le desearíamos mucho porque it's very, very cold. Temperature is very cold, right? And probablemente no tenemos ni las casas adecuadas para tal cosa, no tenemos ni el vestuario adecuado para poder puede soportar ese tipo de temperaturas. Ahora bien, ahí menciona fútbol y menciona soccer, ¿verdad? Creo más bien que fútbol se refiere al fútbol americano, ¿verdad? Es que es jugado pues de una forma distinta al soccer que nosotros jugamos. En este caso vamos a ver fútbol and soccer. Yes. Ok. Sí, de hecho, esa es la única diferencia que veo acá, ¿verdad? Tenemos soccer, que es el fútbol, pues, como nosotros lo jugamos, el balompié, ¿verdad? Y tenemos el fútbol, ¿verdad? Fútbol que es jugado de una forma distinta, ¿verdad? Que es con un balón de una forma diferente, uniformes distintos y es un poco más agresiva la forma de jugar. Eso es fútbol, okay? And then also, guys, we have golf. I mean, generally in El Salvador, we do not have, you know, people playing golf, right? But anyways, okay? Así que, ¿alguna pregunta del vocabulario, chicos? Questions about the vocabulary words? No question. No question. No, teacher. Very good. Excellent, okay? Now that we have seen the words, right? We got in spring, because ese ejemplito que está ahí, yo lo tomé pues de la información de la plataforma, ¿verdad? It says, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. And in the winter, I play basketball. What I wanted to do right now, guys, is for you to make up your own examples, okay? Please go to the chat, okay? Go to the chat and write down one example per season. Un ejemplo por estación. Dicha, pero yo no tengo winter acá. No importa. Imaginémonos que tenemos winter, fall, summer, spring, etc. Y vamos a indicar qué deporte hacemos. Y ahí lo vamos a hacer en el chat. Así que I'm going to open the chat right now. Voy a abrir el chat. And let me go ahead and see your examples. Be careful with spelling. Be careful with spelling. Be careful with also the tercera persona, okay? Whenever we are using them, you have to be very careful, okay? Así que, let me see your examples. Déjeme ver. Ajá, no veo sus ejemplos todavía.
Muy bien, chicos. Veo que la mayoría ha ido avanzando bastante rápido en la plataforma. No se nos vayan a quedar atrás, ¿ok? Mientras hacen sus ejemplos, recuerden que esa semana, bueno, Monday, Tuesday, and Wednesday, those 3 days, we're going to have these sessions, ¿ok? Thursday, we're going to check the final exam. El jueves se ha dedicado al final exam, ¿verdad? Para revisar algún ejercicio o algo. Luego de eso, pues remember, esta es la última semana, así que para esta semana debemos haber terminado todas las secciones. Recuerden también que su inscripción va de la mano con la finalización de la plataforma. Y pues el score requerido por la plataforma es al menos del 80%, ¿verdad? De una nota global del 80%, ¿verdad? Así que please, go ahead and do it. Si no lo ha hecho, pues no se preocupe, ¿verdad? Usted tiene la oportunidad de, pues, terminarlo esta semana. Dice Marilyn. Hi, Marilyn. Marilyn, in the spring, I play soccer. Hi, teacher. Hi. In the spring, I play soccer. Thank you very much. What about the rest? ¿Qué de los demás? Okay. What about your examples, guys? Let me see your examples. This is Dennis. In the winter, I play basketball. In the spring, we play soccer. And in the summer, I play tennis. Okay, very good. Thank you very much. Excellent. Who else? ¿Quién más nos va a compartir sus ejemplos? Or do you need more time? Okay, this is Marilyn. In the summer, I go swimming. Okay, well, I can't. I can't swim. Yo no puedo nadar. I wish I could learn. Debería de. Yo tampoco. You can't. Okay, no. You neither. Okay, so actually I can't, but I wish I could go swimming. I just go and I stay there, you know. Así móvil, ¿verdad? Solo disfrutando del agua, okay? Dice Ivan, in the spring my friend plays soccer. In the summer, my mom plays volleyball with my dad. And in the fall, I go biking. In the winter, my sister goes ice skating. Good job, Ivan. Very good use of present simple. Muy buen uso del presente simple, ¿ok? Hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? Ahí están correctos todos los verbos, right? Ha aplicado las reglas correctamente. Good job, ¿ok? So, whenever we are, you know, given examples with present simple, we have to make sure we're using the verbs in the right form. Okay, in the summer, Disivania, I play volleyball. Excellent. Thank you very much. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Quiero ver más de sus ejemplos. What about the rest? Hey, ¿cuántos tenemos hoy? Veamos. ¿Quiénes han venido? I have 10 people. Okay, very good. I have Dennis, I have Ivan, I have Kelly. Let me see. I have Lisbeth, I have Marilyn, I have Michelle, I have Rosita, I have Wilmer, and I have Jamie. In the fall, my mom rides bikes. Sin la A, porque como es plural, ¿verdad? My mom rides bikes. Or si es singular, my mom rides a bike. In the winter, my mom plays, creo que ahí es con S, Marilyn. My mom plays basketball, sin la ED. Ah, ok, it's bike, dice Wilmer, ok. In the winter, I play basketball. Very good. The good thing here, guys, is that it doesn't matter if it's raining, it doesn't matter if the sun is shining, you can practice those sports in El Salvador. Ok, thank you, Marilyn. It's plays. Very, very good, ok. Excellent. So those are some examples, right, that we have when it comes to present simple, right? Present simple. In the summer, I play soccer, dice Wilmer, okay? Now, estos ejemplos, tal cual los han visto así, que ustedes los han hecho en el chat, okay, es lo que el instructor les pide en el video. Dice Lisbeth, in the summer, my brother plays soccer. Very good, in summer. Yo siento que cuando tenemos esa época calurosa, ¿verdad? Como que la gente le da mucho por ir a jugar, por... Ah, bueno, and also Easter vacation is coming, ¿verdad? Easter, o la vacación de Semana Santa. Easter.
Okay, Easter is coming. Semana Santa is coming. So lots of people get together to play soccer, to play basketball, to practice sports, to go swimming, to go hiking, to go bike riding, etc. Entonces, actually, that's what I would like to do, you know. This coming weekend, me gustaría this coming weekend probably to go hiking, right? Ir a despejar un poco la mente, right? To just get connected with nature. Vamos a ver. Hi, teacher. Hi. Hi, Reynita. Welcome. Hi. Gracias. Okay. So, les decía, esos ejemplos tal cual ustedes me los han mostrado ahí en el chat, son los mismos ejemplos que ustedes tienen que venir e incluir en el video, ¿verdad? Abajo está una sección para que ustedes puedan participar y ahí escriben ustedes sus cuatro ejemplos como lo han hecho acá. Exactamente. Ok. Very good. Entonces, questions about the vocabulary, preguntas del vocabulario. No, teacher. No question. Very good. Excellent. So, let me go ahead and move on to the next part. Now, esta es la primera sección, ¿ok? Then, in the second section, it says, by the end of this class. Oh, bueno, vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar a leer the objective? Objective 5.2. Can I, teacher? Yes, you can. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you will practice a conversation with illustrates how this topic is used in a real life setting. Very good. Thank you very much, Marilyn. And that is correct. Pretty much as you can see, we're going to continue working with WH questions. WH questions, okay? Now, when it comes to WH questions, guys, vamos a ver si se recuerdan. What are the two types of questions that we have? What are the two types of questions that we have? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Hablamos hace la semana pasada de dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son esos dos tipos de preguntas? La de información y la de sí, no. Okay. Just a question and... Okay. No, exactly. Continue. Yes, no question at information question. Thank you very much, Marilyn. And thank you. Creo que Ivan nos estaba participando. Okay. The name of the questions are yes, no questions. Okay. Yes, no question. And then we got information questions. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference between the two of them? What's the difference? The answer is long and the other is short. Okay. Very good. Thank you very much, Marilyn. Actually, we have two different types of answers, right? So as Marilyn was saying, we got short questions, right? I mean, short answers. For instance, if I say, well, by the way, can you give me examples of yes, no questions? Me pueden dar ejemplos de yes, no question, pero levanten su manita, ¿verdad? Raise your hand. Yes, no questions. In present simple, of course, right? Yes, no questions. Raise your hand if you have an example. I have one. Yo tengo uno. Lo voy a poner en el chat. Por ejemplo, do you have a car? Do you have a car? Okay. That's my example. Ese es mi ejemplo. What about you? Can you give me examples of yes, no questions? Uh-huh. Yes, no questions? No? No ejemplos de yes, no question? Are you sure? That she a secretary? Ah, pero ese es con verbo to be. Ese sería, is she a secretary? Ok, y sí. Okay. Ajá, vamos a escribirla acá. Is she a secretary? Secretary. Muy bien. Ahí tenemos a Wilmer. Do you have an airplane? An airplane, right? Airplane, porque inicia con vocal. An airplane. Muy bien. Do you have an airplane? Yes, I do. Or no, I don't. Pero de juguete, ¿verdad, Wilmer? Ok, I do, but it's just a toy, lo vamos a decir. Ok. Teacher. Ajá. Dígame. Do you study? Dice Dennis. Do you study? Dice Ivan, do they have a car? Muy bien. Ivania says, does she have? Does she have? Acordémonos, Ivania, que cuando yo uso ya el auxiliar, ya no necesito cambiar mi verbo. Does she have a house? Oops, does she have a house, right? Muy bien.
Dice Reina, do you have a house? Okay, do you have a house? Does she have a house? Muy bien, que es la que yo ingresé. Sí, Reina, está bien. Do you have a house? Muy bien. Okay, so those are yes, no questions. Dice Wilmer, do you have a red lion? Do you have a red lion? Pero inside, ¿verdad? Inside, okay. Do you have a red lion? Okay. Sí, ¿verdad? Pero el león que sale, ¿verdad? Cuando estamos enojados. Okay. Do you have a red lion? Teacher. Teacher, yeah. The lion, el león de colores. Colorful, colorful lion. León de colores. Okay, that will be colorful. Yes. Right? Do you have a dog? Yes. Marilyn. Okay, okay. Does he have a cat? Muy bien, excelente, very good. Do you have four? Porque si uso a es para singular. Do you have four dogs? Perros? Four dogs? Cuatro perritos? Okay. Porque puede ser do you have dogs? ¿Tienes cuatro perritos? O puedo preguntar do you have a dog? Solo uno, ¿verdad? Do you have a dog? Okay. Do you have four dogs? Or do you have a dog? Okay, only one. Muy bien. Ah, okay, teacher, you have a dog. Sigan. Perdón, y si quiero decir yo tengo, ¿cómo puedo poner? I have. Pero para poner el dash o do, ahí no lo pongo, solo lo pongo así normal, yo tengo. Exacto, porque ahorita estamos hablando de preguntas, ¿verdad? Por eso es que todos se van incluyendo do or does. Para las afirmativas sí es I have a dog or I have four dogs. Okay. Solamente con los negativos y las preguntas. Solo normal. Ajá. Solo con las negativas y las preguntas es que usamos negativas don't or doesn't y con las preguntas do or does. Okay. Muy bien. You're welcome. Excellent, guys. And what about, okay, ahora ya vimos todos esos ejemplos con yes, no questions. Now, can you give me examples with information questions? Information questions. Information questions. Let me see. Can you give me examples with information questions? Do you have a friendly English teacher, says Wilbert? Yes, I have. Thank you very much, okay? But what about information questions? Well, I will give you one. I will give you one example. Where do you work? Where do you work? Okay. Where do you work? Well, in my case, I work inglés corporativo, right? Very good. Okay. Where do you work? I work in inglés corporativo. Okay. Where do you work? Now, what about your examples? Please type examples with WH words, meaning information questions, okay? Vamos a ver sus ejemplos, let me see. Remember the structure, right? The structure, what time is it? Sí, es una WH question, es una information question con verbo to be, ¿verdad? Muy bien. Where do you, ahí, where do you study, Ivania? A menos que quiera utilizar el presente continuo, que es what are you studying? Pero eso ya es presente continuo. Where do you play soccer on the weekend? On the weekend. Para decir fin de semana es on the weekend. On the weekend. I play soccer in Santa Ana. How do you feel? Muy bien, how do you feel? Which one do you choose? Okay, which one do you choose? Muy bien, Marilyn. O sea, ¿cuál escoges, verdad? ¿Red one or blue one? Okay, very good. Thank you, Wilmer, for correcting on the weekend, he says, right? What about other information questions? ¿Qué más? Information questions? For example, he said, what do you play on your computer? Okay, what do you play on your computer? Muy bien. Ahí solo you, ¿verdad? Que se fue al revés. What do you play on your computer? What food do you like, for ejemplo? That's an information question. What food do you like? What about, let's see. Adisa, what do you do? I have an English class. I have an English homework. Bueno, ahí sin la A, I have English homework. So I have English homework. Whose pencil is this? Muy bien, Marilyn.
Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? Muy bien. Okay. Or also I can ask, what do you do in your free time? Right? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? Okay. Very good. What do you do in your free time? Okay, how can you explain this problem? Very good. How can you explain this problem? What do you play on your computer? Muy bien. Excelentes ejemplos, okay? Now, guys, inside this, the first section, okay, we have a conversation. Okay, dice Reina, they are swimming, they... no entiendo, Reinita. ¿Me puede decir qué es lo que quiere preguntar? Creo que me equivoqué al escribir. Porque quería poner, ellos nadan a diario, pero no, se me fue de un solo, no logré terminar de escribir. Ah, ok, entonces sería they swim daily, ellos nadan a diario, they swim daily, ok. Daily es a diario. They swim daily, ok. De ahí, cuando uso el verbo to be con ing, eso ya es presente continuo. They are swimming. Ellos están nadando, o sea, ahorita, right now. Okay? Pero si es oración en presente simple. Le había puesto más. Ajá, they swim daily. Ellos nadan a diario. Okay. Muy bien. Thank you. You're welcome. Now, guys, let's go ahead and take a look at the conversation, right? I'm going to read it first, and then I will ask for some volunteers, okay? It says, listen and practice. Lauren says, so, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch it on television. Ok, mírenlo, ¿verdad? Se estaba planteando que un montón de deportes y era solo para verlos, ok. So let's go ahead and have some practice, and I need two volunteers, ok. So Rosita is number one. Rosita, you will help me with Lauren, and Dennis, you will help me with Justin. Go ahead, please. Rosita, you begin. Rosita. No se escucha. So, Justin, what do you retire? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're really good athlete. When do you play either sport? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, thank you very much. Bien chistoso este Justin, ¿verdad? Diciendo que hablando de deportes y solo los ve por televisión. Very good. So let's see. Reina, you will help me with Marilyn. Reina, you will be Lauren. And Marilyn, you will help me with Justin, okay? Okay. Okay. So... Justin, what do you doing for? Do you doing your free time? Well, I love sports. Query, what sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are a pretty good athlete. When do you play this sport? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, very good. Excellent. Thank you very much. Yeah. What about Ivane? Ivane, you will help me with Lauren, and I need one more volunteer. Un voluntario más, okay? Que no haya participado. Jennifer, you're going to help me with Justin, okay? Go ahead, Ivane, you begin, and then Jennifer, you continue. So, Justin... What do you do in your free time? Jennifer? Jennifer, no le escuchamos, Jennifer. ¿Está ahí? Jennifer?
Creo que no nos escucha. Tiene problemas con el micrófono, teacher. Ah, ok, very good, ok. So, probably someone else, alguien más que nos quiera ayudar en vez de Jennifer, porque parece que tiene inconvenientes. So, alguien que me ayude con Ivania. Pero te la mandaron a vos. Let me see. Wilmer, thank you very much. So, Ivania, you will be Lauren, and Justin will be Wilmer, ok. Go ahead. So, Justin, what do you do in your free time? Wilmer? Wilmer, can you hear? Can you hear her? ¿Me puede escuchar? Yes, teacher. Ah, está teniendo problemas. Why? That's... Bueno, parece que está teniendo problemas, Wilmer. No le escuchamos, Wilmer. Como que hay problemas. Teacher, dígame. You listen. Do you... Ahorita le escuché, pero se le corta de repente, Wilmer. Intentémoslo nuevamente. Vamos a ver, comencemos de nuevo. Lauren. So, Justin, what do you do in your free time? Es mi turno, teacher, no. Yes, Justin, well, I love sports. Ah, oh. Okay. Where? I love sports. Really? What sports do you like? Okay. Baseball and soccer are my favorites. Whoa. You're a really good athlete. When do you play all these? All these sports. All these sports. Mm-hmm. Oh. I don't play this sport. I just watch things on television. Okay, thank you very much, Wilbur, en compañía. Teacher, disculpas, tengo problemas con la señal. Sí, eso pude escuchar, tranquilo, no se preocupe. Muchas gracias por participar, Wilbur. Disculpas, teacher, tengo señal. No problem, thank you for letting me know. Bueno, chicos, so we have already practiced, right, with the conversation. Vamos a ver, ¿pueden identificar cuáles son las dos preguntas que llevan WH phrase? ¿Cuáles son? When do you play other sport? Ok, tenemos ahí, when do you play all these sports? ¿Y cuál es la otra? What do you do in your free time? Very good. What do you do in your free time? Right? What do you do in your free time? Okay. Vamos a ver. Viendo las preguntas, chicos, ¿cuál es la estructura que debemos de seguir? Vamos a ver si se recuerdan, porque la estructura siempre es la misma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Al ver la pregunta, ¿cuáles son los elementos que necesito yo para las WH questions? Uh-huh. Vaya, si dice what do you do in your free time, ¿qué es lo primero que yo necesito? WH word o puede ser phrase, ¿verdad? WH word o WH phrase. Ok, depende. Por ejemplo, si yo digo what time what time do you wake up? ¿Verdad? Ahí sí es una WH phrase porque digo, what time? Y luego, si yo digo, what do you do? Solo tengo what, es una WH word. Entonces, después de eso, ¿qué más vamos a agregar? Soldier. ¿Están seguros? Sí. Ah, ¿y qué es do? Auxiliary. Muy bien. Entonces, necesito auxiliary. Muy bien. Después del auxiliary, ¿qué sigue? El subject, muy bien. Sigue el subject. Muy bien.
Luego del subject. Verb. The verb. Verb. Muy bien. Verb. ¿Y cómo tiene que ser ese verbo? Normal. Normal. In base form, ¿verdad? Forma base sin ser modificado, normal. Sin quitarle o ponerle nada más. Luego del base form, ¿qué sigue? Complement. Complement, muy bien. Complement. Y luego sigue el question mark. Question mark. Muy bien, excelente, chicos. Okay. So pretty much this is the structure, right? When it comes to WH questions or information questions, okay? Vamos a agregarla ahora acá, ¿verdad? La primera pregunta decíamos es what, ¿verdad? What, luego tenemos el auxiliary. What do you do in your free time, right? In your free time. Muy bien. You see? Si ustedes ven, ahí va exactamente mi fórmula, ¿verdad? What do you do in your free time? ¿Cuál es la segunda pregunta que nos aparece ahí? What sport? Muy bien, esa no me la había mencionado. Muy bien, so what sport do you like? Sports, oops. Espérame, aquí es WH phrase, ¿verdad? What sports, ajá. What sports, muy bien. Do you like? Muy bien. What sports do you like, ¿verdad? Y pues no tengo complement y ahí termina mi pregunta, ¿verdad? Bye. Fíjense la diferencia entre una y la otra, ¿ok? Si ustedes se fijan, la primera es una WH word y la segunda es WH phrase, ¿verdad? Porque lleva sports, right? So what do you do in your free time? What sports do you like? ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente, ¿ok? ¿Cuál es la siguiente pregunta que me aparece ahí? When do you play? Muy bien. This sport. Muy bien. When do you play all these sports, right? Muy bien. When do you play all these sports? Okay. So if you see, guys, that is the formula, ¿verdad? Ahí también nos compartía Marilyn su versión, ¿verdad? Solamente a ella le hizo falta el auxiliary, pero de ahí por lo demás estaba bien. Entonces, tenemos WH word or WH phrase plus auxiliary plus subject plus verb plus complement, okay? So those are the elements that I would need, okay? ¿Hay alguna pregunta? Voy a tomar el screenshot para guardárselos. ¿Alguna pregunta, chicos? No question. No questions, vaya, muy bien. Solo déjenme y le guardo acá el screenshot. Ahí está. Okay, muy bien. So voy a borrar y ya les guardo el screenshot para compartírselo luego. Muy bien. So that is what we can get from the conversation. Luego, en la siguiente parte siempre de la plataforma están más ejemplos, ¿ok? Dice simple present WH questions, ¿ok? Nosotros ya las habíamos visto con anticipación, ¿verdad? Ya habíamos practicado un poquito con las WH questions y ahí tenemos más preguntas, ¿ok? Vamos a ver, I'm going to ask the questions, okay? And I'm going to ask directly to some of you guys, ahí en la listita que tengo, okay? So let's see, Ivan. Ahí están las respuestas, ¿verdad? What sports do you play? What sports do you play? Soccer. No, ahí solo ayúdame con los ejemplos. Ajá. I play hockey and baseball. Very good. I play hockey and baseball. Thank you very much. What do you play? I mean, who do you play baseball with, Rosita? Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. We have a team, right? So who do you play baseball with? Excellent. What about the next one? Where do you play? Let's see, Jennifer, where do you play? We play at Hunter Park. Excellent. Thank you very much. And
how often do you practice, Ivania? How often do you practice? I practice to aquí está la respuesta. A week. We practice once or twice a week. Es que no puedo ver. Ay, ok, lo siento. Es que no puedo ver porque el celular me borra la pantalla. Oh, ok, I'm sorry. Sí, pero es once or twice, ¿verdad? Once es una vez, ¿verdad? Twice es dos. I can say once a week, una vez por semana, ¿verdad? O I can say twice a week, ¿verdad? Ok, dos veces por semana. Once and twice. Mm-hmm. What about the next one? Marilyn, when do you practice? We practice on Sundays. We practice on Sundays. Thank you very much. What time do you start? What time do you start, Lisbeth? Lisbeth, are you there? Okay, it seems she's not there. Okay, what about Wilmer? Wilmer, what time do you start? Mm-hmm. Ah, pero es que Wilmer tiene problemas de conexión, ya me acordé. You listen, teacher. Yes, yes, I'm listening. Do you listen? Yes. Okay, usted me preguntó de what time do you start? Yes, exactly. Okay. Tendría que responderle, we start at 10 in the morning, right? In the Very morning. Good. No, Thank no you. Listen. Sí, sí, escuché. Sí, escuché. Thank you very much. Teacher, escuchó. Yes, I did. Disculpa, ahí la señal está malísima. No se preocupe. Thank you very much, okay? Bye. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, hicimos todas las preguntas, okay? And vamos a ver en el primero, ¿verdad? Dice, what sports do you play? ¿Y cuál es la respuesta? Ah, ok. Me escucha cortado, dice Lisbeth. No hay problema, Lisbeth. Ok, so what sports do you like? ¿Cuáles son las respuestas? Hockey and baseball. ¿Se acuerdan que what lo usábamos para qué? Para things, right? Para cosas, ok. Y luego tenemos en la siguiente, who. ¿Cuál es la respuesta? Who. Y la respuesta es play. Friends, ¿verdad? Who lo usamos para people, right? Para gente, personas, etc. Where. ¿Cuál es la respuesta en where? ¿Cuál es la respuesta en where? Hunter Park. Entonces, quiere decir que where lo vamos a utilizar para places, right? Places. What about the next one? How often? ¿Cuál es la respuesta? How often? Or two weeks. Twice. Okay, once or twice. Muy bien. ¿Pero qué quiere decir cuando yo digo once or twice y cuando hago la pregunta how often? I'm talking about frequency, la frecuencia con la que yo hago una actividad, okay? Y cuando, ¿cuál es la respuesta de when? When do you practice? ¿Cuál es la respuesta? On Sundays. On Sundays, ok. Entonces, when es para time, ok, time. Y luego tenemos la última, what time? We start at 10 o'clock in the morning. Cuando yo pregunto what time, I'm making reference to that, ¿verdad? A la hora que comienza una actividad, a la hora que me levanto, etc. ¿Verdad? What time. Muy bien. En el video, chicos, ahí a ustedes les pide, ¿verdad? Que hagan sus propios ejemplos, ¿ok? Entonces, en este caso, el instructor, y quiero ver si les puedo compartir. No sé si voy a poder compartir. Permítanme. Give me one second. One moment.
Ok, voy a compartirles la, la plataforma. Give me one second. Share. And it's going to be this one. Ok, muy bien. So I'm going to share with you guys the platform. Can you see the platform? Yes, teacher. Very good. Yes, teacher. Excellent. Thank you. So guys, pretty much this is what we have worked so far. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? You watch the video from your instructor about vocabulary and sports, que está como por acá, ¿verdad? Give me one second. Okay, this is the vocabulary that we have studied, right? Es lo que estudiamos hoy. And down below, acá abajo, si ustedes se fijan, algunos de sus compañeros ya agregaron respuestas, right? Sports and seasons vocabulary, right? So there you have participation, right? In the spring, my coworkers play soccer and basketball. I play in the summer volleyball, and in the winter with my cousin, I play tennis, okay? Entonces, ustedes se fijan aquí, algunos de ustedes ya participaron. Si no lo han hecho, los invito a hacerlo, ya que los ejemplos que me dieron están muy bien y los pueden utilizar para ponerlos acá. Luego, chicos, en el second lesson objective, que es lo que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? It's to ask and answer questions with present simple, WH questions with present simple, okay? In this video, you are able to see the most important information about it, okay? Here is where we are. Aquí es donde nosotros estamos ahorita, okay? If you see, y si ustedes se fijan, ahí está la misma fórmula que hemos tenido trabajando nosotros con present simple y con las WH question words, I mean WH questions, ¿verdad? O information questions. Decíamos que algunas veces necesitamos una WH word, otras veces necesitamos una WH phrase. Necesitamos nuestro auxiliary, nuestro subject, y luego necesitamos nuestro verb y complement, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la realización de, perdón, con el uso de los auxiliares. Acá abajo, chicos, si ustedes se fijan, hay más ejemplos. Ustedes pueden usar las mismas preguntas. Por ejemplo, vamos a ver, ustedes me hacen preguntas a mí ahora, ¿ok? Vamos a comenzar con la primera. What sports do you play? ¿Verdad? Vamos a comenzar con la primera. You ask me the questions. Ustedes me hacen las preguntas ahora. Who wants to begin? Nadie va a comenzar. Nadie le va a preguntar a la teacher. Ok. Entonces las contestaré yo. Tenemos, what sports do you play? In my case, voy a inventar, ¿verdad? Porque I don't play sports, ¿verdad? Quizás lo más que hago es correr, ¿verdad? En una caminadora, eso es todo. Pero what sports do you play? Okay, actually, I can say I play basketball, ¿verdad? I play basketball. And who do you play basketball with? ¿Con quién juegas? Well, I play with my family, right? I play with my family. Where do you play? We play in the neighborhood's park, o en el parquecito del vecindario de la colonia, right? How often do you practice, okay? We practice once a week, for example, right? And when do you practice? We practice on Saturdays, for example. What time do you start? Well, we start at 8 o'clock in the morning on Saturday, okay? So those examples, esas mismas preguntas, usted viene acá a la plataforma y las contesta. ¿Ok? Y las contesta con su información, como yo lo acabo de hacer ahora. ¿Ok? Entonces, entra su participación y contesta las preguntas, pero con su información. ¿Ok? For example, well, I don't know. You might probably play soccer or probably basketball or probably you practice a different sport, right? So, you can go ahead and come here and enter your answers. ¿Ok? Now, ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver en el video? Bueno, hay algo importante porque estamos a punto de... Aquí viene el knowledge check, ¿verdad? Knowledge check, it's about the same thing. We're going to check vocabulary about sports, popular sports, right? We're going to check vocabulary on the questions, right, that we were working on. And then also I have here the next lesson objective, okay?
I'm going to have like an introduction today, just an introduction, porque pues no creo que alcancemos a cubrir el tema hoy. Pero chicos, the next aim is by the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. Can and can't, right? So we got the use of can and can't, right? And we're going to talk a little bit on it tomorrow as well. Now, hay un video y me gustaría de verdad que lo vean y lo practiquen. Y teacher, ¿y aquí qué puedo hacer? Bueno, aquí ustedes pueden practicar, pueden agregar sus ejemplos, okay? But I will play the video, it's very short, ¿verdad? On the pronunciation, right? Can and can't. Así que listos, vamos a escuchar el video. Several times until you feel like it's not difficult for you. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in "-nt", you can think of extending that "-n". Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Okay guys, so pretty much that is like the most important information about can and can't, right? So the tip he was providing, follow the simple rule, and I will put it on here. If you see, you have there, were you able to listen to the video, by the way? ¿Pudieron escuchar? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Very good. So if you see, the very, like, it's a very slight difference between the two of them, okay? So we got can't, el sonido bien suavecito, can, and then we got can't, can, can't, right? So you sound, you can hear, I'm sorry, the sound of the letter N, T at the end, right? And also he was giving you a tip, right? He says that whenever we have the sound at the end, N apostrophe T, we're going to extend the sound of the letter N. So I can't sing very well. I can. I can dance, but I can't sing very well. So you could hear the way he was extending that sound, right? And that will help sound a little bit more natural when it comes to the pronunciation of these two. In my case, I find it sometimes difficult, porque a nosotros no. Bueno, nos cuesta como a veces pronunciarlo un poquito porque no es nuestro idioma natal, ¿verdad? I can dance, but I can't swim, or I can't swim, right? And if you also could notice, right, he was teaching you a little bit of the North American English pronunciation, right? Because actually in British English, the pronunciation is different, right? We have can and can't, right? The pronunciation, it's different and it's kind of a lot easier, I would say. But this video will help you a little bit on how to pronounce can and can't properly, right? So I would recommend you to watch it again. And that's the info that we have for this particular lesson, okay? After these guys, and this is something that we're going to work also tomorrow, right?
we're going to talk a little bit about the use, about the structure of can't and can't, right? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver en forma affirmative, negative, and question. Affirmative, negative, and question, okay? And also, I would like to ask you something, guys. At this point, hasta este momento, ¿hay alguna como pregunta o alguna sección en la que hayan encontrado alguna dificultad? Porque sí lo tomamos en cuenta para la clase también de mañana. ¿Hay alguna cuestión que deseen como revisar para el día de mañana? ¿No? No. Vaya. Por cierto, ¿cómo van, chicos, con las secciones? ¿Ya terminaron section number four? Section number four, levanten la manita. Ya terminé. Vamos a ver, quiero ver manitas. Manitas levantadas para los que ya terminaron section number four. Son bastantes ya. Excelente. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Ok, vamos a ver section number five, sección cinco. ¿Cuántos ya terminaron o ya van trabajando ahí? Section number five. Ok, muy bien. Excelente. Ok, algunos todavía faltan, pero no se preocupen. La idea es pues que podamos avanzar, ¿verdad? En todas las secciones. Teacher, no finalicé, yo finalicé todo, dice Marilyn. Excelente, yo voy por la mitad, dice, de la sección 5. Muy bien, Lisbeth, excelente. Recuerden que lo que les mencionaba anteriormente, la suscripción va de la mano con la finalización de la plataforma y no solo eso, sino que el que obtenga pues un score de al menos 80% sobre todas las de todas las actividades que han realizado. Y pues en ese caso, usted va a media sección 5, no hay problema, todavía tenemos esta semana para poder finalizarlo. Acuérdense que algunos de ustedes pues ya les pidieron documentación, ¿verdad? Y pues eso se va a complementar con la finalización este viernes de la plataforma, ¿ok? No dejemos todo para última hora, ¿verdad? Procuremos tener la lista para antes del viernes, porque así pues ya no tenemos como esa preocupación y ya pues el siguiente curso ya lo empezamos. Dice, yo ya terminé, teacher, dice Renita, ya mandé la información también. Excelente, muchas gracias. Acuérdense que hay que mandarle la información a tiempo para que comiencen pues lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, esa es como parte de la información de que nada más quería que tuvieran presente. Voy a dejar de compartir la plataforma y terminaré compartiendo la pantalla. Ok. Es el dinero. So, study tomorrow. We're going to review, mejor dicho. We're going to ese review para las dos carritas, la mía, a Brandy, okay, y la de ella. En este caso, pues vamos a ver lo que necesitamos para las oraciones, ya sea afirmativas, negativas y preguntas. That's going to be for tomorrow. Ok. Así que si no hay ninguna pregunta, chicos, pues voy a terminar acá, voy a finalizar con este tema y mañana, pues. Vamos a ya entrar de lleno con can and can't, okay? Así que thank you very much for joining and have a nice evening, okay? So I'll see you tomorrow, guys, okay? Bye-bye. Thank you, teacher. Have a good night. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Bye-bye. Take care, guys. Bye-bye. Bye-bye.